DF Noticias. Primera visita de Donald Trump a Israel y Palestina. En 28 horas el presidente de Estados Unidos intentará acercar posturas para cerrar el acuerdo de paz en Oriente Próximo, aunque hasta ahora no ha dado más pistas sobre cómo conseguirlo. El pasado mes de febrero el gobierno estadounidense declaró que la construcción de los nuevos asentamientos israelíes o la expansión de los que hay ya no ayudan a lograr la paz. Trump tiene previsto mantener reuniones con su homólogo israelí y el primer ministro y visitará varios monumentos en Jerusalén. El martes mantendrá un encuentro con el presidente de la Autoridad Palestina. Antes de aterrizar en Tel Aviv, ha estado 2 días en Riad, donde ha participado en 2 cumbres con países musulmanes y miembros del Consejo de Cooperación del Golfo.